Ejercicios, así que obsérvalos por favor. De manera idéntica, son tres capítulos, son tres teorías que se supone que tú conoces. Si hubiera alguna pregunta, cuando yo te diga que estoy yendo al chat, ya tú sabes que no veo la sala del chat, yo te voy a avisar y entonces si hay alguna pregunta, por una cuestión teórica, me dirás y yo en la pizarrita negra te explicaré, ¿ok? Así vamos a cumplir con esa parte si es que te hubieras olvidado de alguna parte teórica. Mira, acá voy a empezar diciéndote primero lo que es el método general. Suponte que yo tengo tres cantidades. Y estas tres cantidades se relacionan así. Suponte que la primera, la segunda como 2 a 5 y la segunda, la tercera como 3 a 4. Donde notes que hay una doble proporcionalidad, sí, ahí donde notes que hay una doble proporcionalidad, obtendrás el mínimo común múltiplo, que de 5 y de 3 es 15. Luego harás esto, mira, 15 entre 5, 3, por 2, 6. 15 entre 3, 5, por 4, 20. Y estos son los números proporcionales para A, B y C. Repito, suponte que tenemos por lo menos 3, puede ser para más. Y me dicen que el primero es al segundo como 4 a 6, y el segundo al tercero como 8 a 3. Entonces, mira, Allí, ahí justo donde está la doble proporcionalidad, ahí sacarás el mínimo común múltiplo, que es 24. No es el producto, es la obtención del MCM con el método de la descomposición simultánea, ¿no? Eso es. Entonces, por eso sale 24. Luego divido entre 6, 4 por 4, 16. Entre 8, 3 por 3, 9. Y esos son los números proporcionales. Con ello, ganas mucho. Porque podrías decir luego
m es 16k, que n es 24k y que p es 9k. Aunque tú sabes que soy reacio a usar k, pero es para que te acuerdes de la proporcionalidad, ¿no? Entonces, en otras palabras, m, n y p son como 16, 24 y 9. A esto se le denomina la forma general. Esto es la forma general. Empiezo entonces recién con la resolución. Eso ha sido un previo. Dice, 7.800 se reparte en tres partes. De manera que estas tres partes, la primera sea la segunda, como 5 a 4, y la primera la tercera, como 7 a 3. Muy bien. Entonces, la doble proporcionalidad puede estar en cualquier lado. En este caso está por el extremo izquierdo, el mínimo como un múltiplo 35 entre 5, 7 por 4, 28. 35 entre 7, 5 por 3, 15. Y sabemos desde el principio, ¿no? Conocemos que estas tres partes me tiene que dar la cantidad original, ¿no? Estas tres partes me tiene que dar la cantidad original. Pero A es como 35, B es como 28 y C es como 15. Entonces tengo 35 más 25, 50 y 28, 78. Y quedó pero súper fácil para decir que n vale 100. Me están pidiendo la segunda cantidad, pero sabemos que la segunda cantidad, ¿no?, es B, o sea, es 28N o 28K, como tú prefieras. Pero para nosotros N es 100. Y entonces B es 2800, ¿no? ¿Correcto? Esa es la forma. Muy bien. Tenemos entonces la forma general. No debiera haber ningún problema. Profesor Guillermo, a mí me han dicho de otra manera. Muy bien, ¿qué te han dicho? Mi profesor de colegio me dijo así. A es a B como 5 a 4. A es a C como 7 a 3. Entonces, mi profesor me dijo que acá por 7 y que acá por 5. Porque 7 entre 7 es 1, 5 entre 5 es 1 y no pasa nada. Entonces me queda 35 sobre 28. Y me vuelve a quedar 35 sobre 15, profe. Y entonces así mi profesor igualó el valor de A. Eso que te enseñó mi colega en tu colegio es correcto. Y está bien enseñado. No hay ningún problema. Entonces a veces me hacen unas preguntas, ¿usted por qué lo hace así? Porque quiero hacerlo así, pues no es cierto. Entonces, no porque alguien lo hace de una forma, esa es la verdad universal. Lo mío tampoco es la verdad universal. Son preferencias, así es la mente. Hay mente que le gusta así, hay mente que le gusta así. Sin embargo, de todas maneras, tras de lo que yo te digo, hay también una necesidad del por qué. ¿Qué tal si son 4? Y te dicen A es a B como 4 a 3, B a C como 5 a 2 y C a D como 7 a 6. Pues ahí no vas a poder aplicar el método que te enseñaron en el colegio porque te vas a enredar. Vas a querer igualar un lado y otro lado. Y San Marcos tiene, felizmente, todavía dentro de su pre, no los ha sacado al examen exterior.
San Marcos no saca al examen exterior los problemas grandes, saca los cortos y los medianos varias veces, te lo he dicho. Pero ¿y si sale uno de esos que tiene con cuatro? Ya estamos preparados, porque mira, aquí el mínimo sería 15. Entre 3, 5 por 4, 20. Entre 5, 3 por 2, 6. Y puedo hacerlo por partes. Mínimo de 7 y 6, 42. Entre 6, 7 por 15, 105. Y por 20, 140. 42 entre 7, 6. Y por 6, 36. Y tengo la parte A, la parte B, la parte C y la parte D. ¿Te das cuenta? Entonces, más bien debiéramos alegrarnos. Tú sabes una forma, yo sé otra, tu amigo otra, entonces alégrense, hay tres formas. Tenemos que sacarnos de la cabeza eso. A mí me enseñaron, es como que yo te diga, mira, hazlo como yo lo digo, no, pues, malo, pues. ¿Cómo lo vas a hacer como yo lo digo? No, tantas formas que hay que operar en matemática para yo obligarte a que tú hagas lo que yo hago. ¿Te das cuenta? Entonces tenemos que ser más bien como esponjitas, que vamos aprendiendo más cosas. Muy bien. Ya queda entonces eso ahí, y eso se llama forma general. ¿Ya? Eso de ahí se llama forma general. Para cuando lo necesite, ya lo tiene de respaldo. Número 2. En el problema número 2. Dice lo siguiente. El costo de un metal es proporcional a su peso. Costo del metal. Proporcional, o sea, es directo. Ya. Entonces, mira. Costo de un metal es proporcional a su peso. Si no dice que, es porque es directo. De aquí yo diré entonces que el peso del metal es K por W. Pero también hablan del costo de una piedra preciosa. Muy bien. El costo de una piedra preciosa. El costo de la piedra preciosa es proporcional al cuadrado de su peso. Voy a ponerle aquí M minúscula para el peso. Y acá voy a poner W. Ahora, esta es una constante y esta es otra porque no es lo mismo metal que piedra. Y si yo despejo, sería K sub 2 por el peso al cuadrado. Ya está. Dice, dos anillos de 30 gramos cada uno poseen 2 gramos y 3 gramos de piedra preciosa y el resto del metal. Y el resto del metal. A ver. Veamos. Mira, lo primero que voy a hacer es intentar expresar eso en esa suerte de ecuaciones, ¿no? Que todavía no las puedo juntar porque
son cosas distintas. Vamos a ver en qué momento las junto y de qué manera. Dos anillos de 30 gramos cada uno poseen 2 gramos y 3 gramos de piedra preciosa. Es decir, aquí hay un anillo, aquí hay otro. El primer anillo obviamente tiene metal y también su respectiva piedra. De piedra preciosa, 2 gramos y 3 gramos. Y el resto de metal. O sea, aquí este metal sería 28. Porque 28 y 2 son 30. Y acá sería 27 gramos. Una cosa así sería. Bien. Sus precios son de 480 y 720 dólares. Al final me piden de otro anillo que sea de 20 gramos y una piedra preciosa de 5. Bueno, eso será al final. Primero vamos a tener que resolver esta situación. Ya. Entonces, mira, el costo de una, de la primera, estará dado por, divido entre M era el peso del metal, 28, y esto me tiene que dar una constante número 1. El peso del metal 2 sobre 27 me tiene que dar esa misma K. Estamos hablando del mismo metal. Estamos en la zona metálica. Muy bien. Y la suma tendría que ser el costo de todo el metal. Y según el problema, es de 480. Pero 480 ya es con todo y piedra. Ya. Entonces, mira, lo voy a reservar por ahora. Por ahora tengo el costo del metal. Por ahora. Todo esto de aquí, cuando yo lo sume, cuando yo sume estos dos, será el costo del metal. Pero la piedra preciosa cuesta por metal y por piedra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a la piedra ahora. Para la piedra, en la número 1, dividiré entre su peso. Pero el peso de la 1 es 2. Y eso me tiene que dar un K sub 2. Si yo despejo, tendría que P sub 1 es igual a 2 veces K sub 2. Y el precio de la segunda piedra será dividido entre su peso, que es 3. Igual tiene que dar K sub 2 porque ese es su constante de proporcionalidad para la piedra preciosa. K sub 2. Muy bien. Ahora,
Yo entiendo que esto es para el anillo 1 y este de acá es para el anillo 2. Igual, esto de aquí es para el anillo 1 y esto para el anillo 2. Por eso he puesto ese subíndice, ¿no? Acá le he puesto 1 y acá le he puesto 2 desde el principio. Igual acá. No he olvidado que son de anillos diferentes. Te lo digo porque ahora tengo que darme cuenta que esto más esto es el anillo 1. Y que esto más esto es el anillo 2. Bien. Ya está. Entonces procedo. 28K sub 1 más 2K sub 2. 28K sub 1 más 2K sub 2 es igual al anillo 1. Precio 480. Y lo que he marcado de verde, 27K sub 2, sub 2 Guillermito, más 3K sub 2, debe ser igual al otro. Bueno, ahí terminó la aritmética, ¿no? También hemos visto varias veces que esto suele hacer la universidad, ¿no? Pone ejercicios de una matemática integral. Se dice que estamos ante una matemática integral cuando dentro del problema se aplican diferentes partes de la matemática elemental. Entonces acá no puedo escapar a un sistema de ecuaciones. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si aplicamos el método de reducción? Arriba por 3 y abajo por 2. Por 3, 84K sub 1. Por 3, 6K sub 2. Por 3, 0, 24, va 2, 12, 14. Y abajo por 2, 54K sub 2 más 6K sub 2 y por 2, 1440. Obviamente lo hacemos con toda la intención para poder restar miembro a miembro. Esto se va. Esto también. O sea, se hace cero. Y me queda esto. 84K sub 1 menos 54K sub 2 igual a cero. Lo despejamos un poquitín. Y vemos la manera, ¿no?, de simplificar. Sexta 14, sexta 9, y hasta ahí hemos llegado, y eso es bueno, muy bueno lo que se ha encontrado. Ya puedo decir que K sub 1 es a K sub 2 como 9 es a 14. En otras palabras, muchachitas, hemos encontrado las constantes, pues. O sea, es como que acá ya tengo la constante 9 y acá la constante 14.
interesante el problema, ¿no? Nunca habíamos visto tú y yo algo así, ¿sí o no? Primera vez en nuestras vidas que vemos estas cosas. O sea, habían más problemas de otro tipo más allá de lo que pensábamos tú y yo. Por eso se dice que el estudio no tiene límites, ¿ves? Todos acostumbrados a qué. A directo, a B cuadrado, lo duplico. Cuando A vale 5 y B vale 12, ¿cuánto vale A? Cuando el valor de B sea 36. Y lo hacías, ¿y cómo te sentías? Poderoso, ¿sí o no? Pero ahora hemos visto que hay otro tipo de problema. ¿Ah? Ahora, pues, ¿y qué aparecerá en la universidad? ¿Qué cosa más estudiarás que nunca en tu vida has visto? Me piden. El precio de otro anillo de 20 gramos. Que posee una piedra. De 5 gramos y tiene 15, la diferencia, ¿no? De metal. Ahora la cosa, ¿y cómo hago eso? Ya. Hemos visto que el precio, por ejemplo, 480. ¿De dónde salió el precio? De la suma del metal más la piedra preciosa. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué te parece si de una vez sumamos metal más la piedra preciosa? Porque el metal más la piedra preciosa sería K sub 1 M más K sub 2 W cuadrado, ¿no? K sub 2 W cuadrado. Así está el precio. W cuadrado. Cuadrado. Puse el cuadrado. A ver. No lo puse. Falta el cuadrado. A ver, voy a poner acá el cuadrado. Porque acá es el peso. Pero acá es el peso al cuadrado. ¿Cuánto es 27 al cuadrado? 49, 4, 14, 28, 32, 3, 729. Y acá también. Cuadrado, pero cuadrado ¿dónde? En P, ¿no? Cuadrado en P, en P. Esto está perfecto. Acá. O sea que esto es 4, acá. Ya está. Felizmente están chiquitos. Entonces acá sería 4. 4K sub 2. Y acá sería 9. Entonces hay otras K más grandes, seguramente. Ya, fíjate. Todo está perfecto, solamente el cálculo. Esto era para el metal, M de metal, y esto era para P de piedra preciosa. Pero para la piedra preciosa no era como en el metal. En el metal solo es M. Acá es el peso al cuadrado. Entonces, en lo que es piedra preciosa nada más, su peso, que es 2, que es 3, se relaciona pero al cuadrado, ¿ok? Obviamente esto me cambia la necesidad, ¿no? Ahora, ¿qué necesito? Ahora necesito
multiplicar por 9 y por 4. Y ahí sí vamos a usar máquina 1 para acelerarlo y 2 para ser muy acertado, ¿ya? Tú también vas operando conmigo. A ver, toda la ecuación de arriba por 9. Sería 28 por 9. 252. K sub 1. Por 9, 36. Y 480 por 9. 4.320. En la parte inferior. Por 4. ¿No? Estoy tomando los valores al revés, ¿no? Como es por 4, abajo por 4. Como esto es 9, arriba por 9. Eso estoy haciendo. Para aplicar el método de sustitución. 27 entonces por 4. Eso es 108. Caso 2. Y el otro. Y el otro también por 4. Bueno, ese es fácil. 36. 27K sub 2. 27K sub 2. Así es. Y este es K sub 2. Ya está. Y el otro por 4. A ver. 720 por 4. 2.800, ya está, ahora sí, restamos, se va, 252 menos 108, 144, y al otro lado, 4.320 menos 2.880, salió bonito, salió bonito. Salió bonito, mira. Cuando sale bonito, chévere. Y con eso puedes hallar caso 2. Reemplazando, ¿no? A ver, voy a reemplazar. Acompáñame. Esta acá, 1. Vale 10. 28 por 10, 280. Te quedaría 480 menos 280, 200. 4K sub 2, 200. K sub 2 vale 50. Listo. Ya está. Igual tenemos K sub 1 y K sub 2. Y yo estaba por rematar. Y yo lo que quería rematar era el costo de la piedra nueva y la suma del costo del metal y de la piedra preciosa, porque de eso se compone. Entonces yo decía, finalmente, al final, si yo sumo el costo del metal, que es K sub 1M, de una vez, así de frente, más el costo de la piedra, eso me tiene que dar el precio del otro anillo. K sub 1 lo tengo. K sub 2 también lo tengo. M es el precio del metal. Pero mira, si todo el anillo pesa 20 y la piedra es 15, el metal. Si toda la piedra es 20 y la piedra es 5, el metal es 15. Porque del anillo no tengo problemas, ya me lo dan 5. Sino que eso va al cuadrado. Fíjate cómo lo hemos razonado, ¿no? Todo pesa 20, la piedra 5, el metal es 15. Ya salió. Sería 150 más. 5 al cuadrado, 25. 25 por 50, 1.250. Muy bien, como siempre yo manifestando mi respeto por esos cerebros
que van a ser tus profesores en la universidad. Problema chico, mira. Ahí está. Muy bien. De paso, esto nos despabila a todos y nos hace recordar que no, porque ya resolví el básico, el intermedio, ya soy la padula. No, la padula es la padula. Entonces, todavía tenemos que seguir estudiando, ¿ves? Siempre sin soberbia, siempre con humildad, siempre queriendo estudiar más. Esa debe ser tu actitud. Bien, todo esto está ahí, va a quedar para ti, así que tranquilo, nos vamos al problema 3. ¿Te has dado cuenta que hemos escogido un problema de medio para arriba, no? No hay problema que sea rápido. Como el elefante, a ver, voy a ver cómo ve el chat un ratito. He llegado al chat, voy a hacer clic en el chat. Ajá, está muy bueno, bien, bien, bien. Ajá, ya se había dado cuenta, correcto. Yo me di cuenta después. Ya está, y Rocío también, listo, ahí está. Chévere. Muy bien, muy bien. Y a Teresita le ha gustado el problema, ¡qué bueno! Muy bien. Bueno, yo no soy el autor, pero soy el que lo escogió, o sea que tenía buen ojo. Ya está. Y mis felicitaciones para el autor, obviamente, ¿no? ¡Un capo, un capo! A ver, problema 3. Se ha descubierto que el trabajo hecho por un hombre en una hora varía en razón de su salario por hora e inversamente a la raíz cuadrada del número de horas que trabaja por día. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. ¡Para tu coche! A ver, se ha descubierto que el trabajo hecho por un hombre, ya, T de trabajo, por ahí voy a empezar, varía en razón, no dice cómo, así que es directo, de su salario por hora, de su salario por hora, e inversamente, eso ya es producto, a la raíz cuadrada del número de horas que trabaja por día. Y ahora sí lo comprendí, ahora sí. Listo. Ya está. Dice, puede acabar un artículo en 6 días, ¿no?, cuando trabaja 8 horas diarias a 30 por hora. Ese es su salario. Ese es su salario. 30 soles la hora. Y el número de horas, yo voy a poner 48. Porque acá arriba dice que el trabajo hecho por un hombre en una hora varía en razón de su salario por hora e inverso al número de horas. Pero acá el problema habla de días. Pero ha trabajado 6 días y cada día 8 horas diarias. Entonces yo digo, el número de horas es 48. Es el trabajo 1. Trabajo 2. ¿Cuántos días
tardaría en terminar el mismo artículo. O sea, el trabajo es el mismo. Ahí está la clave. Cuando trabaja 16 horas y su salario es 45 por hora. Mira, ¿de dónde yo saqué 48? Lo saqué de 8 horas diarias multiplicado por 6, ¿verdad? Porque la relación es horas. Entonces en el otro tendría que ser 16 horas diarias, así dice, por un cierto número de días. Que finalmente, mire lo que me pregunta. Mis amarros. Ahora, también nota algo. Aparentemente hay una T que estorba, pero eso se disuelve cuando dicen que es el mismo artículo, o sea, es el mismo trabajo. O sea, T1 es igual a T2, es el mismo trabajo, no es otro. ¿Verdad? Sino que cuando uno no se da cuenta de ello, puede pensar que es una variable más. ¿Sí o no? Ya, primera parte. Segunda parte. Ya me queda claro que es lo mismo, así que vamos a llamarle un X. Entonces queda X. Queda como... la raíz de 8 por 2 por 3. Es lo mismo, 2 por 3, 6. Lo que pasa es que yo ya me voy perfilando para el final. Acá también es X porque los trabajos son iguales. Maña, destreza, por eso ellos le llaman destreza cognitiva. Destreza, maña, habilidad, que tú la tienes. Mira, la X ya no estorba, ¿sí o no? Entre 15, 2, entre 15, 3. 3 a multiplicar y momentáneamente junto 8 por 2, 16 por 3. Es lo mismo. O sea, sigo manipulando los números para tener algo. 2 a multiplicar. ¿Está, sí o no? Ya está, ya. Ya está. Mira, 3. La raíz de 16, 4. La raíz de 3. Mira, la raíz de 16, 4, la raíz de D, 4 se va, 4 se va, me queda 3, raíz de 3 sobre 2, igual a 2, no, ya se fue. Igual a raíz de. Todo lo elevo al cuadrado. No más que no veo respuesta. Si lo elevo al cuadrado, acá queda D. Al cuadrado, acá sería 9. Al cuadrado, él sería 3 porque se va. Y al cuadrado, 4. 27 entre 4. 6. 4, 24. Exacto, esto va a salir exacto. 28. 6, 75. Tengo claves marcadas 3, vamos a ver. A ver, otra vez. Se ha descubierto que el trabajo hecho por un hombre varía en razón de su salario por hora e inverso a la raíz cuadrada del número de horas. Ya, eso está bien. Esta situación está perfecta, ahí no hay problema. Vamos a los números.
Se ha descubierto, ¿no? Que el trabajo hecho por un hombre, listo. Ahora vamos a los números. Puede acabar un artículo, o sea, si es un trabajo, un artículo, en 6 días. Cuando trabaja 8 horas diarias. Al final, el número de horas será 6 días por 8. Salario, 30 soles. ¿Cuántos días tardaría en terminar el mismo artículo, o sea, el mismo T? Si el salario es 45 y trabaja 16 horas, pero en un número de días que no conocemos, y el total de horas sería 16 por D. Y yo lo veo idéntico como lo he planteado hasta ahí. A ver, entre 15,2, entre 15,3. 3 T raíz de 48, 2 T raíz de 16 D. Cancelamos la T. 48 es 16 por 3. Dieciséis tiene la raíz que es 4. 16 también. Cancelamos 4. Sí, pues, es así. Es así. Bueno. Así está. Y todo lo elevo al cuadrado para eliminar. 3 al cuadrado 9, él se convierte en 3, 2 al cuadrado 4, esto se cancela y efectivamente 27 entre 4 es 6,75, ¿no? Luego veré por qué eso no aparece así, pero es lo que yo veo, salvo mejor opinión de alguno de ustedes. Tenemos todo tiempo para que en todo caso lo revisen, ¿ya? Vamos, seguimos. Número 4. Dice, una herencia está dividida en dos cuentas bancarias. Bien. El reparto de ellas se hará directo a la sociedad de 3 personas. Se reparte la primera cuenta. Hay dos cuentas bancarias. En la primera cuenta, a los dos menores le toca esas cantidades. Entonces, hay 3 personas. Vamos a suponer que las personas son así. En cuanto a edades me refiero, ¿de acuerdo? Así que a las dos menores, dice el propio problema, que a las dos menores les toca 8,400 y 5,600. No sabemos cuánto le toca a esta persona. Y aquí hay un total repartido, ¿no? Que sería A más 10 va 1. $14,000. Eso en la primera cuenta. En la segunda cuenta, son las mismas personas. A los dos mayores, o sea que ahora A y B, les toca 53,000 y 42,000. Y aquí hay una cantidad que no conozco. Y el total repartido sería C más
95.000. Y nos deja así, ¿no? Nos deja en ascuas. ¿Te acuerdas cuando al enseñar este capítulo yo, por ejemplo, ponía esto? Repartir 7.500 a, qué sé yo, 1.200, 1.800 y 900. ¿Te acuerdas qué hacía yo primero? Primero yo simplificaba. Pero todo a la vez. Y si podía continuar, lo hacía tercia, tercia, hasta que ya no podía. Y ahí recién sumaba. Y etcétera, 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 ¿no? Te lo digo porque el problema no dice más. Y si el problema no dice más, si el problema no dice más, tengo que agarrarme como un ahogado de cualquier rama, hasta de una pluma. Profe, ¿qué está haciendo? Poniendo destreza mental. ¿Y si esas son las edades? Porque cuando uno reparte proporcionalmente, el dinero queda proporcional al número. ¿Y si esas son las edades? Pero acá no hay esas edades. No hay. A ver. Párdese. Ya ve, profe, no hay. Acá tendrían 84 y 56. Sí. ¿Y si le seguimos sacando mitad? De 84, 42. Ya encontré la edad, mira. O sea, me están diciendo, mira, el mayor es 53. Y me están diciendo, mira, el menor es 28. Entonces, si a la edad le agrego 3 ceros para tener el capital, a 42, 3 ceros para tener el capital, obviamente acá era 28 con 3 ceros. Y lo que había en ese banco, en esa segunda cuenta, era esta suma. 0, 0, 0, 5 y otro, 13 va 1, 6 y 4, 10, ¿sí o no? ¿Puede ser o no puede ser? ¿Qué más vamos a hacer? Pues si no hay de dónde. Ahora mira, acá igual. Acá eliminé dos ceros. Entonces esto era 53 con dos ceros. Estoy haciendo involución, se llama esto. O sea, estoy yendo hacia atrás. Y en la primera cuenta pudo haber 0, 0. 7 y 6, 13 va 1, 6, 14 y 5, 19, 300. Viene la prueba final. Si en la prueba final resulta bacán, me pide la herencia total, pero la herencia está en dos cuentas. En una hay 103.000 y en la otra hay 19.300. No puede ser. Tiene que ser. A ver, a ver. Tiene que ser. Que en una ellos fallen bien, pero que en dos fallen, imposible. Eso es imposible. A ver, a ver. Dos cuentas. Acompáñame de cerca, ¿ya? Mira con ojo avisor todo lo que hago. Tres personas hay. Tres personas son. Dos cuentas. Ordenando en edades, sería así. En la primera cuenta le cae a los tres. En la segunda cuenta también. Pero en la primera cuenta, a los dos menores le toca 8.400 y 5.600. Y
no puede ser al revés porque está de orden de mayor a menor. O sea, el menor le toca menos. Está perfecto. En el otro caso, es a los dos mayores, que le toca 53.000 y 42.000. No hay más datos. Ahora yo decía, y si le dé 53, es que no le puedo dejar 106, el doble, ¿no? Es muy poco probable que una persona tenga 106 años. Y ya no le puedo sacar mitad, porque 53 es un número primo. O sea, 53 es un número primo. Y podría ser la edad del mayor. Y él, la edad del medio. Claro. Para eso, tenía que simplificar dos ceros y sacar mitad para tener la edad 42. Y acá mitad para tener la edad 28. Pero si es 28, acá sería 28.000. Y si es 53, ajá. Ya, mira, atención, ¿ah? Si es 53, ya descubrí el caso. Mira, ¿cómo hicimos para llegar a 42? Primero se eliminó 2-0, ¿no? Y luego saqué mitad. Entonces, primero tengo que agregar 2-0 y sacar el doble. Acá sí es directo. Pero acá hubo un proceso. Se eliminó dos ceros, o sea, entre 100 y luego mitad. Entonces, para ir al revés, tengo que agregar dos ceros y sacar el doble. Y el doble de 5.300 sería 10.600. ¡Ajá! Te descubrí. Sumamos. 0, 0. 16 va 1. 10.600, 8.400, 5.600, 0, 0, 10, 16 va 1, 9, 14 va 1, 24.600. Y en la otra cuenta, la sumatoria. 5, 13 va 1, 6, 10, 12. Ya. Acá va el hachazo final. ¡Ey! Y es lo que ellos tenían marcado. 147.600. Mañosito el problema, ¿no? Ahí está. Claro, esto no está en la misma práctica, ¿no? Son prácticas diferentes. Pero es poco probable que en todo su material hayan dos, tres errores juntos. Puede ser que a veces también se equivocan en las claves. Muy raramente, pero también les pasa. Pero no he dicho nada todavía del 3, ¿eh? Tengo que analizarlo, ¿no? Por ejemplo, acá lo he analizado y la cosa es así. Muy atentos, porque mis ojitos se cierran. Hoy sí no dormí, muchachos. Por eso es que ves que la práctica le he colgado, creo, como a las 6:30, 7 de la mañana. Así que muy atento. Ya vámonos al 5. A ver. Dice, tres hermanos cuyas edades forman una proporción geométrica continua, cuya razón es un número entero. Esa es una ayuda.
cada vez que nos dicen que la razón es entera, esa es una fabulosa ayuda. Lo veremos al final seguramente. Tres hermanos. Ya. Mira. Que sea A, B y C las edades de los hermanos. Mayor, menor, central. No sé. Pero de repente me sirve. Dice que las edades forman una proporción geométrica continua. Yo te he enseñado, y los que siempre andan atentos y no faltan y llegan temprano, recordarán que en algún momento yo hice esto. Algún día, en algún capítulo, proporción, ahí lo hice. Y te dije que a veces esto es bueno, no siempre, pero a veces hay que tenerlo como un as bajo la manga. En lugar de poner A, B, B, C, pongo la forma. Vamos a ver si sirve. Tres hermanos cuyas edades forman una proporción geométrica continua, cuya razón es entera, se reparten una suma de dinero en forma proporcional a sus edades, que son las que ves ahí en la pizarra, en forma de CK cuadrado, CK y C. Dice, si lo hacen dentro de 4 años, cuando la edad del mayor sea triple de la del menor, dentro de 4 años, mira, en 4 años, Dios mediante, ya no habrá pandemia y se habrá encontrado la cura. Ya no solo una vacuna paliativa, sino inmunizante. Eso esperamos todos los humanos. Pero en 4 años el mayor tendrá CK cuadrado más 4 y el menor tendrá C más 4. Y dice que el mayor tendrá el triple de la edad del menor. Tres por C, tres por 4, 12. CK cuadrado menos 13 igual a 12 menos 4, 8. Factorizo C. Factorizo C. Y hasta ahí llegué. Ahí he llegado. Pero hay un dato más, que está ahí caleta. El intermedio recibe 200 más. El intermedio recibe 200 más. Ya. Un momento. Un momento. ¿Y si esto es 8 por 1? ¿Y si C vale 8 y esto vale 1? Profe, ¿qué está haciendo? Mi cerebro así se activa por rato, pues, mira. Profe, ¿qué hace? Despejando. Profe, ¿pero cómo se le ocurre hacer eso? Se me ocurre porque la razón es un entero. Si no, no se me hubiera ocurrido. A 8 no lo puedo igualar porque no sale cuadrado. 8 es 2 por 4, no lo igualo a 2 porque no sale cuadrado. Y tampoco lo igualo a 4 porque no sale cuadrado. El único caso es con 1. Obviamente cuando K es igual a 2, C sería 8. Y entonces, todo ahora tiene sentido. Como
como dice el gran filósofo Cuto Guadalupe, la fe es lo más lindo de la vida. Como todo tiene sentido, ya puedo reemplazar. C sería 8. Estoy acá. Arriba sería C por K 16. Y en el otro sería C por K cuadrado. 2 al cuadrado 4 por 8, 32. ¿Sí o no? Ahora, hay una suma de dinero que se reparte, ¿no? Pero ahora ya sé que se reparte. Ahora ya sé que se reparte directamente proporcional a 32, 16 y 8. Y ahora yo sé que el intermedio recibe la suma entre el total, 32 más 8, 40, más 16, 56, por 16. Eso es hoy. Pero en 4 años, en 4 años él sería 36, 20, y él sería 12. Y el intermedio recibe S entre la suma, 36 más 12, 48 más 20, 68 por 20. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Claro, pues hijito. A eso se refiere. Que en el futuro recibe 200 más. O sea, 20 sobre 68 de S menos 16 sobre 56 de S es igual a 200. Voy simplificando. Cuarta 5, cuarta 17, cuarta 4, cuarta 14. Mínimo de 17 y 14 el producto. 238 entre 17, 14 por 5, 70 entre 14, 17 por 4, 68. 70 menos 68, 2S. 200 por 238, mitad 1, mitad 100. 100 por 238, qué bonito. 23.800. Chévere. Me ha gustado. Mira, este es un problema que está integrado, pero dentro del capítulo, ¿no? Es un problema de reparto, pero tenía razones y proporciones. Estos catedráticos creo ya me estoy convenciendo. No son humanos. Yo creo que son unos extraterrestres que han bajado en algún momento. Ya tendré el honor de conocerlo y decirle, he resuelto sus problemas. Ha sido un honor conocer su inteligencia. Porque uno conoce a través del problema la inteligencia de estas personas. Muy bien. Es un problema que nutre, es un problema que te da otra vista de las cosas. Yo espero que me estés comprendiendo, ¿no? O sea, una cosa es resolver algo que está fijo, listo, lo resuelvo, sé la teoría, sé operar, lo hago. Y otra cosa es enfrentar un problema que tienes que exprimir tu cerebro como limón de mole entero para darte cuenta qué es lo que están diciendo, ¿no? ¿Dónde estaba la ayuda? Acá. Si esto no lo leemos, si esto no lo hacemos aquí, no salía. No salía. Íbamos a dar más vueltas que pollo a la brasa.
y no iba a salir. Íbamos a terminar más enredados que Pelé Pulpo. ¿Te das cuenta? Entonces, comprensión lectora. ¿No? Qué importante es ir leyendo y siempre hay una palabrita que te cambia todo. Sí. Este también me jaló el ojo, te digo. A ver, vamos a hacerlo contigo, ¿ya? A toditos se les ve diferente, pues. A ver, a ver. A una esfera de reloj se le divide en 1500 partes. Y a cada parte se le denominará nuevo minuto. Ya. Mira. Hay un reloj normal y un reloj nuevo. El reloj nuevo se le va a dividir en un total de 1500 partes. Y cada nueva hora, cada parte se le va a llamar nuevo minuto y cada nueva hora estará formada por 100 nuevos minutos. Pero muchachitos, yo entiendo de la lectura que el esfera del reloj es el esfera del reloj normal que tenemos todos. ¿En cuántas partes está dividido nuestro reloj? Sería interesante saberlo, ¿no? Nuestro reloj está dividido en 12 partes. El día tiene 24, es verdad. El día tiene 24, pero la esfera tiene 12 partes, 12 horas. Cada hora tiene 60 minutos. ¿720 partes? A ver, volvamos a analizar. La esfera tiene 12 horas. Cada hora tiene 60 minutos. 12 por 60 son 720 minutos en la esfera. No hablan del día, hablan de la esfera. Acá está, mira la palabra. Cada 60 partes, cada parte se llama minuto normal. Y cada hora normal tiene 60 minutos. ¿Correcto? Ya está. Esa es. Entonces dice reloj tradicional. Reloj normal. Y este reloj, entre comillas, nuevo. Reloj nuevo. ¿Qué hora indicará el nuevo reloj cuando el antiguo, entiéndase, el normal, marque las 3 horas 48 minutos? Antes que todo, voy a hacer esto. 720 partes disque antiguas equivalen a 1500 partes nuevas. 72A igual a 150N. Tercia 24. Tercia 50.
mitad 12, mitad 25, ahí lo dejo, seguramente me va a servir. Ahora lo que me preocupa es esto, 3 horas, 48 minutos, ¿cuántos minutos son? Son 3 por 60 más 48. Es 180 más 48. ...228 minutos. De los normales, ¿no? De los antiguos. Tercera parte. ¿Qué significa esto? Traducción. Que 25 partes antiguas son 12 nuevas. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Reloj normal. 12 horas. Cada hora tiene 60 minutos. En total hay 720 partes. 720 partes normales o antiguas, sí, antiguas, es igual a 1500 nuevas. Tercia 24, tercia 50, mitad 12, mitad 25. No lo voy a necesitar. Voy a necesitar esto nada más. Mira, no necesito esta relación. Necesito la que me dan. ¿Qué me dan? Esta relación me dan. O sea, no necesito la relación de espacios. No. Solo esto, mira. 100 minutos nuevos equivalen a 60 antiguos. Se acabó el asunto. Entre 23, entre 25. Ya está. O sea, cada 5 antiguos son 3 nuevos. Porque eso dice, la nueva hora está constituida por 100 minutos. ¿Cuántas horas hay en el antiguo? 12 horas, ¿no? 12 horas del antiguo. Y en el nuevo, 15 horas. Tercia 5, tercia 4. Ya. Y si lo dejo como horas, son 3 horas con 48 minutos. Para que esto esté en horas, lo divido entre 60. Doceava 4, doceava 5. 3 por 5, 15 y 4, 19. Esto me gusta más.
Mira, cada 5 horas antiguas equivalen a 4 horas nuevas. Pregunto, 19 quintos horas antiguas, ¿cuántas nuevas son? Sería 19 quintos de hora antigua por 4 horas nuevas sobre 5 horas antiguas. Hora antigua con hora antigua se va. Producto de extremos y de medios. 19 por 4. 76 sobre 25. Y las unidades son horas nuevas. Ya, esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Pero voy a dividir 76 obviamente entre 25, ¿no? Sería 3. ¿Qué hora indicará el nuevo reloj? 76 entre 25, 3. Horas y un 25avo, pero en ese reloj los minutos son 100, entonces serían 3 horas 4, no, 1500 partes son 15 horas. Sí, cada parte se denomina 9 minutos. Sí. ¿Cuántas horas hay? 15. ¿Cuántas hay en el otro? 12. 15 sobre 12. Tercio a 5, tercio a 4. Sí. Cinco horas antiguas equivalen a 4 horas nuevas. ¿Qué hora indicará el nuevo cuando el antiguo indique 3 horas 48 minutos? 3 horas 48 minutos. Esto entre 60. 3, 12, 4, son 4 quintos de hora. Sí, son 19 quintos. Son 19 quintos de hora antiguas. Por lo tanto, si 5 nuevas equivalen a 4 antiguas, o 5 antiguas, sí, 5 antiguas equivalen a 4 nuevas, ¿cuántas nuevas? Son 19 quintos. Setenta y seis sobre 25. Setenta y seis entre 25 es 3,04. Pero no está convertido. A 0,4 habría que multiplicarlo por 100. Y serían 3 horas 40 minutos. 3 horas 40. Aquí está marcada 4,75. 3 horas 40. Bueno, también habrá que analizarlo ahí. Si es que algo no estoy viendo. Ok.
quedan dos pendientes para analizar. Lo veremos en el full mañana, ¿ya? Voy a arrancar con esos dos. Si me olvido, me haces acordar, ¿ya? Para no dejarlos pendientes. Como mañana tenemos el full, que ya no hay salas por si acaso. O sea, vamos a estar de frente las dos horas trabajando abiertos, ¿ya? Bien. Bueno, ahí te dejo, porque debo pasar de todas maneras a la otra sección. Mañana seguimos analizándolo. Me olvido, me avisas. Es más, por ahí vamos a empezar ya, para que no quede ninguna duda de ello. Abracito para todos, nos vemos entonces mañana, ¿ok? Igual te voy a subir la teoría hasta donde hemos avanzado.